Ay, pero... ¡Hola, qué bella! ¿Cómo te llamas, mi amor? Antonia Sánchez, pero me conocen por Nia. Eso, Nia. ¿Y te gusta más Antonia o Nia? Nia. Nia. Como tu nombre artístico. Sí. Nia. Oye, Nia, quería preguntarte, ¿desde hace cuánto cantas? Desde que tengo 3 años. Wow. ¿En algún momento has tomado clases de canto? Una vez fue un taller, pero era cortito. Ya, o sea que no. No. Ok, estás muy nerviosa, ¿verdad, mi amor? Poquito. Ah, poquito. Bueno, tienes una voz muy bonita. Gracias. Nos encanta tu voz, está muy bella. Pero yo siempre pienso que los coaches no nada más tenemos que decir lo bonito, porque eres linda, tienes una linda personalidad, cantas muy bonito. Pero por eso te pregunté que si los nervios, porque a veces los nervios hace que no lleguemos a las notas, la desafinada. A veces el no tener clases de canto, no apoyas en tu diafragma cuando llegas a los bajos o cuando llegas a los altos. Entonces, el 80% de la canción estuviste desafinada, semitonada. Sí. Solamente hubo una partecita donde llegaste perfecto, lo hiciste muy lindo. Pero yo te aconsejaría, mi amor, yo te aconsejaría que sí tomes clases de canto. Okay. Porque tienes una voz preciosa, una voz muy bonita. ¿Y qué edad tienes? Tengo 18. Ay, no, mi amor. No, estás muy chiquitita, mi vida. Tienes todo el futuro. Tienes todo un camino por delante. Entonces, yo te aconsejo como coach, ¿verdad? Que creo que es el mismo pensar de mis compañeros. Sí. Tómate tu clase de canto, mi amor. Y yo creo que eso te va a ayudar muchísimo a cuando cantes ese tipo de canciones que son bastante difíciles y que tienes que hacer, tú sabes, desde un bajo hasta un alto, pues apoyar en tu diafragma y ahí apoyas la nota y te va a salir perfecto, claro, mi amor. Ahora, eso por un lado. Esa es la cuestión técnica, que es un consejo que te damos todos, ¿verdad? Que estudies. Siempre estudiar nos va a ayudar a ser mejor. Siempre. Claro. Me encantaría volverte a ver aquí en The Voice porque creo que tienes mucha madera para hacer una tremenda voz chilena. Así que no te saques de onda, como decimos en México. Échale muchas ganas. Cantas hermoso, mi amor. Pero hay que echarle más estudio, ¿vale? Gracias, gracias a ti. Mi amor. Que Dios te bendiga, mamita linda. Chao, reina. Venga.